gente que nos está viendo a través de Sinaloa en Línea, gracias por estar saludándonos. Gracias a Joana Arce, a Gilbert Contreras, que nos está viendo desde Palm Springs en California. Rocío Soto también, Cristi y Daniel Martínez, Anaí Martínez Espitia, Marla Antonia, que nos está viendo Texas. Jessica García nos está dejando un emoji junto con José Sotero García. Muchas gracias a todos ustedes. Cristian Pérez está etiquetando a Alejandra Acosta, porque yo me imagino que le va a pagar el viaje a Mazatlán. Gracias a César Tomás, que nos está escribiendo desde Guadalajara. Dice Ángel, que nos está viendo. Qué rico clima le cae. Nada más, ayer que le agarró el aguacero. Edwin Pérez, muchos saludos. Cristi, Fernando Rafael, Beatriz Medina, Lidia Flores, desde Mexicali, Baja California, Alexis Duncan. Dice que está en el baño. Muchos saludos, que todo salga y fluya muy bien. Y estamos en este miércoles de ombligo de semana, la verdad, saludándoles a una temperatura que está muy, muy pesada. No lo hagan si no tienen que hacerlo, a menos de que sea por trabajo, pues expónganse. Ojalá y la cobertura del seguro y el cuidado de los patrones sea, pues, a la par del esfuerzo que están haciendo del trabajo, porque ¿qué creen? Porque estamos ahorita en una sensación térmica de 32 grados centígrados. Esto implica que nuestro cuerpo está sintiendo calor, tiene sed, hay que darle agua, hay que darle electrolitos y hay que mantenernos muy, muy bien protegidos. En este caso, como siempre lo hago en la transmisión, le voy a quitar la cachucha a Brian para que ustedes se den cuenta de que nos estamos cubriendo de eso. La verdad es que a mí se me olvidó mi cachucha, está un poquito apretada, tienes la cabeza chiquita, Brian. Ya lo alburía sin querer. Muchas gracias a todos los que nos están observando, a los que nos están saludándonos. Díganos cómo se encuentra en este día y dónde les toca el día. Por ejemplo, a la persona que nos está viendo desde Guadalajara. Hoy estamos sobre la Avenida del Mar. Ustedes se dan cuenta que ese es uno de los accesos que todavía está abierta la circulación en la Avenida del Mar. Aquí bajan de la Avenida del Mar hacia, bueno, algunos bajan, otros siguen derecho porque todavía hay una opción más, porque precisamente ese es uno de los pactos que tiene la constructora para hacer este reencarpetado, bueno, repavimentación, porque reencarpetado no es nada más de que le van a echar chapopote, no, en este momento van a quebrar la losa, ya lo están haciendo en el punto donde inicia la Avenida del Mar, en colindancia con la Avenida Rafael Buelna. Esto quiere decir en el Valentinos, hablando sin tecnicismos, porque luego yo la verdad es que me norteo muy feo aquí en Mazatlán. Soy mazatleca y todo, pero me pierdo entre calles, no sé decirles calles. Pero bueno, ahí en el Valentinos ya están empezando a picar el concreto de este carril. Este es el carril, la circulación de norte a sur o de el Valentinos hacia el centro es la que se va a intervenir en este momento. Es esa zona donde está la máquina. Ese carril es el que se va a ir picando en tramos, el que van a ir haciendo el trabajo para que quede todo listo al 31 de diciembre, que es una de las fechas. Bueno, es la fecha probable. ¿Por qué probable? Porque puede que en la obra surjan momentos, tienen ellos la posibilidad de meter prórroga y de hacer esas acciones para equilibrar el problema que les haya surgido. Son bastantes, por eso digo el problema y lo generalizo, porque pueden suceder muchas cosas, pueden encontrarse con muchas cosas. Por ejemplo, esta zona del malecón, no lo habían dicho como tal, pero por ejemplo, recordando cómo se encuentra la Sánchez Taboada, que tiene un boquete por debajo en algunas de las zonas, puede ser que se encuentre con eso, puede que no, estamos simplemente previendo que sucedan algunas de esas situaciones y en ese caso se podría o se tendrían que hacer más acciones de las que ya estaban previstas y podría ampliarse el tiempo. No estamos siendo pesimistas, estamos siendo realistas con todo lo que se puede encontrar en una construcción, sobre todo pues las empresas que tienen experiencia en estas cosas, medio nos explicaban que estos detalles pueden surgir, pero sin embargo, el tiempo de entrega de la obra es al 31 de diciembre. Hoy ya inició el día de ayer, ustedes veían el en vivo, el enlace que hizo este equipo de Noticias Sinaloa en Lidia, que por cierto están muy al pendiente de todo lo que ustedes quieren saber, comprometidos con el trabajo, visiten el portal www.sinaloaenlinea.com, las otras redes sociales, porque hace bastante calor para andar acá afuera.
para que ustedes se enteren de cómo están las cuestiones del clima. Les decíamos, porque ya nos desviamos un poquito con lo de los proyectos y lo de las obras. Si ustedes tienen alguna duda, díganos. Si quieren hablar de un tema, coméntenlo. ¿Por qué? Porque para eso estamos en este en vivo. Aparte de hablarle de las condiciones del tiempo, decirles que el día de ayer llovió, ustedes se dieron cuenta, hay gente que no porque vive fuera de Mazatlán. Obviamente, entonces nosotros estábamos comentándoles que ahorita estamos a una temperatura de 29 grados centígrados. Hay charcos por la ciudad. Ya iba a brincar como niña chiquita en el charco, pero hay charcos en la ciudad. Aquí puede ser que sea por el oleaje porque ha estado la marea alta en los últimos días. Hoy ha estado un poquito más tranquilo el mar. Está reventando la ola, eso sí, revientan algunas zonas de la Avenida del Mar, del Malecón, de la banqueta, de la barda. Brian va a ver si le revienta ahí la ola cerquita. Aunque no, en esta zona sí está alejada, ¿verdad? Ahí en Valentinos es donde no hay una zona de playa en este momento, sino que está reventando la ola en la barda del Malecón. Y gracias a todos los que nos están escribiendo. Díganos si tienen comentarios. Alberto Gutiérrez nos está viendo desde Gómez Palacio, Durango. Irma Delia nos está viendo desde Sabinas, en Coahuila. Marisela desde Guaymas, Sonora. Yo amo Guaymas. Muchas gracias, Alejandra Bolaños. Enrique Solano dice desde Caborca, Sonora. Muchos saludos. Fernando Rafael dice y comenta que se ve hermoso sin ambulantaje el Malecón. Pensé, es cierto, ¿verdad? No hay por aquí ambulantes. Bueno, realmente es que yo creo que es porque está un poquito cortada la circulación. Y pues como no hay turistas, no hay a quien venderle, pues no hay ambulantes. Porque si vemos de repente los sombreros, los lentes, muy ad hoc al tiempo o al solazo que está en este momento. Marlene López, Fausto Zavala desde Costa Rica, Sinaloa. Ya vengo en medio del charco a pasarlo. Gracias a Nancy Ansures. Alberto Gutiérrez dice que qué chulada. Rocío Flores, Beatriz Gárate, Carlos Dizárraga. Irma Delia dice que nos va a ver en el mes de octubre. Dice Diana que está frío, ¿desde dónde nos estás observando? Esmeralda Cortés dice hola. Nancy Aguayo, Beatriz Medina desde Tijuana, Baja California. Esperemos que estén muy bien desde los destinos que nos están viendo, que ustedes no estén sufriendo tanto calor como el que tenemos ahorita en el destino. Está Beatriz, les decía, desde Tijuana, pero es sinaloense. Alberto Gutiérrez está etiquetando a Alberto Gutiérrez Uribe. Yo creo que le va a pagar el viaje a Mazatlán. Luisa Cortés, María Vicky, Alexis Duncan, que nos va a mandar un taco. Es la persona que nos dijo que estaba en el baño, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros, bromeando, por estar, la verdad, al pendiente de todas las transmisiones. Hacemos esto con mucho gusto y sobre todo para que ustedes se diviertan también. No es como para hablarles de las condiciones del tiempo y aburrirlos con tecnicismos. Tenemos dos ondas tropicales, en realidad son tres ondas tropicales. La ola de calor, un sistema de inestabilidad, un sistema frontal de entrada de humedad. Entonces todas estas condiciones estarían dejando o están dejando la probabilidad de que se presenten lluvias las siguientes horas. Estamos a una probabilidad del 70%. Puede que sí, puede que no. Son probabilidades. Esperemos de verdad que, por ejemplo, el día de ayer estuvo bien la precipitación, ¿no, Brian? No tuvo muchas afectaciones el reporte de Protección Civil, porque precisamente fue como una hora más o menos lo que estuvo lloviendo, 2 horas máximo. Las afectaciones que tuvieron pues fueron las inundaciones por acá, pero por la parte de la zona dorada. Sí, quedaron alrededor de 4 vehículos parados a causa de estas lluvias que causaron pues una gran inundación también aquí en la Plaza Laguna. Seguimos al de Protección Civil, llegamos acá a la parte de la Cruz Lizárraga, y en la Cruz Lizárraga se encontraba un taxista también en problemas. No olvidemos también que un pulmonero también se quedó a la deriva. Y... pero ya eran como las 11 de la noche, ¿no? Eso es lo que les estoy diciendo a las personas, que ojalá y si llueve ya estemos nosotros en la casita. Y traten de resguardarse, pues les estamos avisando desde este momento que va a haber, se pueden repetir estas lluvias durante esta noche. Esperemos ustedes estén resguardados, estén ya en su casa descansando y hayan terminado la jornada laboral. ¡Adiós! ¡Adiós! Así si nos ven en la calle, grítenos. De verdad, nosotros estamos muy disponibles para hablar con ustedes, para ir a echar el despapalle. Hoy es Día de los Bomberos, feliz día en su día, Marlene López, gracias por recordarme. El día de ayer teníamos un mensaje porque precisamente escuchábamos la sirena central. Por la noche te hablo y te digo, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué están sonando los bomberos por todos lados? Y no, hombre, nos despertaron. No, la verdad es que sí te asusta escuchar la sirena de los bomberos.
luego, luego piensas que es un desastre o que es una afectación o que algo pasó, pero sinceramente ayer era como eso de las 12 con 5 minutos más o menos, mi celular está muy mal del horario, pero sí, es día del bombero, por eso estaban sonando las sirenas, por eso están con una serie de actividades, precisamente hoy tienen creo que un desayuno y entrega de reconocimientos. Les fallo en qué lugar, pero es la invitación que habían hecho los medios para que se diera cobertura a este evento más social, más de premiar al bombero y sobre todo agradecer esta hermosísima labor tan comprometida, de verdadero esfuerzo y que sin lugar a dudas es una de las profesiones que debe de ser muy bien remunerada, que se está avanzando en eso y que precisamente en información vamos a seguir con las gestiones ante las autoridades porque habían dicho que ya les iban a liberar el recurso que se le está recaudando o que el municipio debe dar de la recaudación del impuesto predial, perdón, el ISAI. Entonces vamos a ver si ya les van a liberar el recurso, si sigue trabado, porque ya se había hecho el porcentaje de destino para cada uno. Bueno, pero ya no les vamos a hablar más de esa información, sino que esperemos de que les vaya muy bien. La felicitación en su día, gracias a la persona que nos acordó. Mayra, muchas gracias. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, perdón. Edgar también está etiquetando a una persona que la va a traer a vacacionar. A Yara. Alex Sánchez desde Los Ángeles, Andrea Ríos desde Mexicali, Arcoiris, dice que está muy bonita la playa. José Víctor Núñez, muchos saludos. Ah, creo que estás hablando de la obra, ¿verdad? Hasta ver cuándo, dice. Charlie Gallardo de San José del Cabo, saludos a su jefecita, Carmen Insunza, que está en Guamuchil, muchos saludos, muchos besos, esperemos que esté muy bien. Arcoiris Fresa desde Ometepec, es en el Estado de México, ¿no? Ometepec. Rosa Carmen dice que está muy bello el puerto. Teresa Acosta nos está saludando desde Nogales. Si no terminamos de leerte los mensajes se nos van a enojar, ¿verdad? Beautiful Flower dice desde Denver, Colorado. Desde San Diego está viéndonos Hernández Gonzalo. Edgar Fernando, ¿qué hay que hacer en Mazatlán en un fin de semana? No me toquen ese tema porque Brian se destrampa. ¿Qué hay que hacer este momento que precisamente... Sí está abierto el puerto a la navegación para embarcaciones menores y mayores. No está muy intenso el oleaje, no hay pues un sistema que esté afectando la salida de los barcos o de los yates. ¿Quemadores hay? Hay quemadores, sí hay quemadores. Tenemos banderines blancos. Hay de advertencia, pues que tú digas te vas a meter y te va a salir en quemador, no. Esos quemadores, pues recordemos que nadan en grupitos y entonces de repente puede ser que te toque que va el grupito pasando por enfrente de la zona de playa en la que te estás metiendo a bañar, esperemos y no te toque. Pero sí está la advertencia para que tengan precaución, si ven por ahí algo, una burbujita, ténganle miedo, salgan despavoridos, no estén arriesgándose tanto en el mar también porque a pesar de que está más calmado relativamente que otros días, sí está el oleaje, pues muy activo, no le vamos a decir bravo, no le vamos a decir intenso, lo vamos a dejar en activo. Enrique García, muchos saludos hasta California. Tiziano dice que qué lindo el clima. Lizette Flores desde Mexicali, Verónica desde Toluca en el Estado de México, Elvira López desde Tijuana, Divad Alibat, muchos saludos, muy bonito y limpio, dice Octavio Javier desde Tijuana, Teresa Costa desde Nogales, Luis Eduardo desde Hermosillo. Selene dice que es hermoso Mazatlán. José Víctor dice de una manera diferente, se ve chilo. Yo también uso mucho esa palabra, muchas gracias. Connie Villa, muchos saludos hasta El Paso, Texas. La Super desde Mexicali, Sánchez Angélica desde Camargo, Chihuahua. Irma Delia desde... Bueno, está etiquetando a Julián Martínez para que la traiga a visitar Mazatlán. Chepe Sarabia también se está viendo desde San Luis Potosí. Homero Reina desde Tamaulipas. Nancy Mendoza desde Hermosillo. Muchas gracias, Lucila Contreras, por decirnos que es tu tierra bendita que te vio nacer. Mayra desde Tuxtla. Dice José Víctor que no más los estacionamientos. O no más los estacionamientos. No sé qué quiso decir, pero me imagino que es el tema que está en boga en este momento. Que, por cierto, tenemos que ir a hacer esos reportajes. Y nos vamos a despedir porque tenemos más información precisamente que vamos a llevarles a la pantalla. Gracias a Lisbeth por vernos desde Culiacán. Gracias a todos de verdad por estar escribiéndonos. Es poco el tiempo y mucho el cariño que tenemos que compartirlos. Jesús Ortiz dice saludos. También para Conchita, que está en Durango. Muchas gracias de verdad a todos. Nos vamos a ver más adelante, créanos. Si hay mal tiempo, nosotros se los vamos a hacer saber. En este momento pues tenemos la probabilidad de lluvias por alrededor del 70%. Tenemos onda tropical, sistema de inestabilidad.
remanentes de humedad, entonces vamos a tener condiciones adversas para las siguientes horas, esperemos, y las lluvias ya sean en la nochecita como el día de ayer. Hay que tener precaución, hay que tomar todas las medidas de prevención necesarias. Si vas a salir ahorita a la calle, hazlo con un bulecito de agua o mantente muy bien hidratado. Toma un suero al menos al día o cada 2 días para ayudar a compensar tu cuerpo todo lo que está perdiendo sudando. Entonces nos vamos a despedir porque tenemos más información que les vamos a dar adelante. Este es Sinaloa en Línea y estamos en tiempo real.